El día de hoy es sábado. Sí, ¿es sábado? Sí, permítanme. Déjenme checo. El día de hoy es sábado 15 de mayo, chicos. Y chicas, ya estamos a mitad de mes. Oh my god, qué rápido se pasa el tiempo. Pues mis chicas, yo por aquí ya son las 4 de la tarde. Es súper tarde ya. No les había grabado, según yo no iba a grabar. Pero porque ustedes saben que yo voy atrasadita en mis videos. Y ya no quería grabar hasta no echarles todos aquellos vlogs. Pero dije, no. Quiero saludar a mis chicas y a mis chicos bellos. Ay, bebé. Ay, Armandín. Miren nada más qué tiradero tiene Armandito. ¡Hola, papá! Miren, está bien enojado. ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Y así como se enoja, se contenta, mírenlo. ¡Oh! ¡Oh! Y miren quién está por aquí. ¡Saluda, mi amor! Está Estrellita, ¿cómo le gusta dibujar, verdad, mi amor? Pero miren qué hermosa se ve el día de hoy, mi princesa. A ver, párate, mami. Enséñales el outfit a las chicas. Miren, chicas, así se ve este outfit. Ella tenía días, uy, papi, que quería ese peinadito y pues ya se lo hice. Y trae con sus tenis. Ay, ¿qué tiene, mi niño? Oh, miren, hizo estas pulseritas. ¿Esa esta? Y este me hizo mi amiga. Y ese se la hizo su amiga, dice. Pero, miren, así se ve mi muñeca. Tan hermosa. Sí, mis chicas, ese vestidito es de la tienda de Shein. Le voy a dar ahorita este. Le estoy dando un yogur a mi gordito. Ten, papá. Le estoy dando un yogurcito. Y pues sí, les decía que pues no he hecho nada. Hoy me dieron ganas de arreglarme, por eso es que me ven así. Me dieron muchas ganas, dije, ay, pues yo tengo ganas de arreglarme, por eso me arreglé y me, según yo, me hice un poquito mi pelo. Y ahorita me acaba de hablar mi cuñada, chicas, me invitó a comer, dice que hizo un chivito. Y pues ya nada más estoy esperando al güero, voy a ver si... A ver si ya no tarda en llegar, porque ya es tardecito y supuestamente hoy iba a salir temprano. ¿Hoy? ¿Ay, qué traes? Ven. Ven. Yo estoy bien contenta porque ya somos muchos, muchos más. Ya somos más, chicos. Sigan compartiendo, síganle dando like, síganle ahí. Poniendo en los comentarios. A mí me gusta mucho platicar con todos ustedes y creo que hasta ahorita a todos yo les he contestado. Ya, papilla, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, eh? A todos les he contestado y me gusta esto, estar interactuando con ustedes, estar sabiendo que hay alguien atrás de esa cámara viendo mis videos. Eso me pone muy feliz. Chicas, ya calmé tantito Armandito. Él quería su biberón. ¿Verdad, papi? Ha estado comiendo cositas, pero él quiere su bibi al final, como quiera. Y pues sí, chicas, hoy pues no tengo nada interesante que hacer. Pero como les digo, mi cuñada me invitó. Miren, quiere salir en la cámara. Me jala la mano. Diles hola. Diles hola. Les digo que mi cuñada me invitó a comer. Me preguntó si ya el güero ya había llegado de trabajar y le dije que no. Entonces, pues ahora que llegue el güero, pues nos vamos a ir a comer allá, ¿verdad? Con ella. Y pues con su familia. Un chivito que hizo, dijo.
Les voy a grabar. Le voy a pedir permiso. Le voy a decir, ¿puedo grabar el chivo? Lo que hizo de comer. Yo sé que me va a decir que sí. Pero sí, chicas, ahorita me las voy a llevar para allá. Yo había sacado pollo. Todavía no está. No, parece que sí, ya se descongeló. Pensé que. Pues no sé. Bueno, no sé. Pero el chiste es que yo saqué pollo porque tenía ganas de hacer como unas wings. No wings. Pues sí, como unos nuggets, como pollito frito, pero como a la naranja o algo así. Compré una salsa. La vez pasada compré una salsa que es de esta compañía de Buffalo Wild Wings. Es la salsa de, ¿cómo se llama? De mango habanero. Y se me antojó y quería hacer de esas y unas así nada más dulces, como para Estrellita y Armandín. Miren cómo me arreglé el día de hoy. Algo sencillito. Tenía ganas de verme bonita, de sentirme bonita y de verme bien. Yo también. Dice Estrellita que ella también. ¿Y tu papá? Yo también, mamá. Hola. Miren, chicos, ya llegó mi güero. Hola. Qué guapo te ves, mi amor. Ay, corazón. Así es, anda, mi güero. Es que me ves con ojos de amor, corazón. Pues es que yo te amo con todo mi corazón. ¿Verdad, chicas? Miren, ya me agarré aquí tantito el greñero. Pues, ya saben que su amiga Yoyi no es mucho de andar con el pelo suelto, pero corazón, se me ve bonito, ¿verdad que sí? Estos tenis de esas zapatillas, ¿cómo me aprietan, amor? Es que tienes tu pie gordito. Aquí, aquí. Ay, mi güero, ¿cómo batalla? ¿Cómo batalla con los tenis? Porque tiene su pie gordito. Por eso así lo sacó Armandito. Ay, pobrecita la chiquis, que ya la vamos a tener de mente. Vamos a ir rápido, ya vamos a ir a comer allá con mi cuñada. Ahorita me habló, pero pues el güero llegó tarde, lo que se metió a bañar. Y así es que ahorita ya vamos para allá. No sé qué más vayamos a hacer, chicas. Ay, no, pero si no, no pero si no, ¿cómo les diré? Si no grabo más el día de hoy, pues mañana voy a seguir con este vlog, ¿ok? Las quiero mucho. Gracias, gracias por estarme acompañando. No les enseñé mi outfit, ¿verdad? A ver. Ok, miren, chicos, así ando. Traigo un pantaloncito de mezclilla. Que este me lo compré en la tienda de TJ Maxx, me parece. Y esta playerita la compré la vez que andábamos en el mall. La compré en Old Navy. Y así es como ando. Con esos tenisitos que ya tengo tiempo con ellos. Y ya. Y este. Y así traigo mi pelo. Así es que vámonos. ¿Manejas tú? No, ten. Ay, las pestañas nomás siento que se me mueven. Miren, chicas, déjenme, les enseño mi refri. ¿Dónde está mi agüita? No sé, hija, no, pues yo ya la... Miren. Así lo dejé, el refri. Quedó muy bonito. Nada más que el güero lo va a terminar de... Lo va a terminar de limpiar. Miren, aquí ya le lavé estos tenis a Armandito. Miren, está fuerte el viento. Iba a venir a comer chivito. Miren lo que hizo mi cuñada. Está el chivito. Todo le queda ahí, es súper rico. Es la primera vez que hace, pero estoy segura que le quedó
delicioso. Están calentando las tortillas. ¿Hiciste más salsita, verdad, también, Mimi? Sí, ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Bienvenidos una vez más a otro vlog. El día de hoy es domingo 16 de mayo. Y vamos a ir ta. IHOP. Nos vamos a ir al IHOP. El güero nos invitó a desayunar. Aquí va mi güero, miren. Hola, ¿cómo están? Y ya, vamos toda la familia León a comer, a desayunar. Son las 9:29 de la mañana. Creo que está bien el horario. Me tardé un poquito en salir, pero lo bueno es que salimos a las 9:30. 9:29, está bien. Así es que ahorita nos vamos a ir, chicas y chicos, al IHOP. Estaba más chiquito. ¿Sí? Ya llegamos, chicas. Hola. Mira. Ya llegamos. A ver, pásame el muñeco si quieres pasar. Chicas, ya estamos aquí. Nos pasaron a la mesa. Ahorita vamos a ver qué vamos a pedir. A ver, vamos a ver. Pues aquí están todos, ¿sí? Sí. Déjame. Aquí están los burritos, aquí están los omelets. Sí, déjame checo qué es lo que se me antoja y ahorita les voy a decir. Like a bird on a tree. Miren, estrellita, ven, estrellita, tu plato. ¿Qué es, mi pulso pediste? Un funny face combo. Sí, eso es un pancake de chocolate, tiene huevo, bacon y una salsa. Y pidió su jugo de naranja. Buen provecho, mi amor. Bien provecho. Sitting here. I got time. It's clear to see. Okay. Bien. Yo pedí este que se llama, ¿cómo se llama, baby, este? Era el spicy beef bowl. Y me pedí estos French toast. Se ven deliciosos. Y eso fue lo que pidió el güero. Un vegetable omelette. Un vegetable omelette. Thank you. Y se pidió unas hash browns. Y pues sí. Buen provecho. Buen provecho quienes estén comiendo a esta zona, chicas. Vamos a desayunar. From up here. The world seems small. We can sit together
It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ay, ya venimos bien llenos, chicas. Ya nos metimos unas trencitas. Miren, allá va el güero y está amarrando Armandín, Estrellita. ¿Le puedo decir algo? A ver. Armandito, de veras, su verdadera mente. Piensa en lo que es un chipmunk. Nah, pobrecito. Eso que tiene los cachetillos de cosita maicera. ¿Era chiquito como eso? Ay, no, Estrellita. Pero comenten que cómo se mira. Si es un chipmunk o es un alien. Pobrecito. Ay, Estrellita, pobrecito de mi niño. Todas dicen que está bien bonito, ¿verdad, chicas? Todas dicen, ¡qué bonito está Armandito! Oh, ¡so cute! Todo estuvo súper, súper rico. Desayunamos bien a gusto ahí los cuatro en familia. Armandito pues nada más picotea la comida. Ya saben que es un pajarito y nada más pica poquito, pero lo bueno es que sí comió poquito, pero comió. Lo chupa y tira el bagazo. Tan sí. Chiquito. Y sí. Pues vámonos. Vámonos a Walmart, chicas. Around you, from a distance you can tell. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Thank you.
to be in the great outdoors forever. Ahora sí ya vamos para afuera, chicas, después de unas 2 horas. Ya, ahora sí se puso caliente. Sí, ya se puso caliente. Qué bueno que nos quitamos la máscara ahorita antes de salir, porque está... No se aguanta. No se aguantaría. Bueno, yo no. Y vamos. Pues más o menos les grabé, chicas. Ahorita les voy grabando con mi teléfono, porque la cámara se le acabó la batería. Necesito comprar como otras 2 pilas más, repuestos, para pues para tener, verdad, suficiente. Ay, pero ahora sí ya nos vamos. Ven a ver si cabe atrás. Hola, hola, chicas y chicos, ya llegamos a la casita. El bebé Armandito llegó dormido. Y miren, mi güero ahí está. Ya, ¿no? Me llegaron mis partes para mi camioneta, que la tengo que arreglar. ¿Se acuerdan que les dije que se había descompuesto la camioneta? Ya le llegaron las piezas que estaba esperando. Aquí tiene más. Y también les queríamos decir que hoy vamos a hacer, ¿le puede decir? Que hoy vamos a hacer pizza. Vamos a hacer pizza, chicas. Miren. Miren, chicas. Aquí están unas de mis compras que hice. Me dieron que anduve comprando ropa, chicas. Anduve viendo ropa, entonces compré unas cositas. Miren, esto fue de poquito lonche que necesitábamos. Chicas, miren, vamos a hacer, cuéntales, Estrellita, pizza. Vamos a hacer pizza y Estrellita les va a decir los ingredientes que tenemos por aquí. Aquí tenemos 4 3/4 de taza de harina blanca. De harina blanca. Nosotros usamos de la paloma. Y aquí tenemos una de 3 4/4. 1 3/4. 1 3/4 de agua tibia. De taza de agua. Tibia. Y tiene de estar tibia. ¿Por qué? Para que se active la levadura. Ajá. Y luego, ¿qué más tienes, Estrella? Aquí tenemos una cucharadita
de azúcar y una cucharada, dos cucharaditas de sal y una cucharada de levadura y una tres cucharadas de tres cucharadas de qué aceite de oliva pero espero que le hayan entendido. Ella tenía ganas de hacer pizza, entonces vamos a hacerle pizza a mi princesa. Y también la última, la espátula. La espátula, ok. Miren, chicas, Estrellita va a hacer sus pequeñas pizzas y ahí está. ¿Y quién está acá de travieso? Armandí. Pensé que estaba dormido. Miren, chicas, ahí está. Así, miren, ahí está. Y de este lado ya tenemos el chorizo. Tengo aquí jamoncito, ya lo corté. Un tirita. Ya nada más aceptamos los... Ahí está la salchicha, el pepperoni. Miren, chicas, mi plaquita iba con sus pizzitas. Le voy a hacer ojitos a esta. Para mí son las mejores pizzas de Texas. Hechas por las manitas de mi flaquita. ¿Verdad, mi amor? Y esta tiene un moquito. Bueno, no creo que es un moco del de veras. Le puso, según ella, un moco a la carita con un queso. Ahora sí están perfectas las eyebrows, pero están bien largas. Va a estar cejón. ¿Va a estar cejón? Sí. Ok. Pues yo aquí ya voy a empezar con la mía. Oh my goodness, tienes una grandota, mami.
diferente a estas caritas que se van a llamar yo Funny Pizza Faces. Así es como me quedaron. Miren, chicas, así quedó. Ya le guardamos aquí todo el queso en la orillita. Tal vez no quede perfecta, pero le vamos a hacer el intento. Lo importante es hacer y cocinar con mucho amor. Aquí traigo a bebé Armandito, alzadito. Mira, papi. Miren, así se ve. Esta pizza es una tutti frutti. Bueno, no tutti frutti porque no es fruta, pero tiene de tocho morocho. Es la pizza guachisneris, diría mi mami. Esta es la pizza guachisneris. Esta es la pizza con más vegetales y un poquito de salchicha y jamón. Estas son las Happy Face. Las Funny Pizza Faces. Oh, las Funny Pizza Faces. Y la Treasure Bag. Porque es una pizza, pero adentro. Oh, ¿cómo se llama? Treasure Bag. Pizza Treasure Bag. Ok, bueno, solamente ya sabe qué fue lo que dijo. Y vámonos al horno, chicas. Ahorita. ¡Nos vemos, pizzas! Miren, chicas. Híjole, a ver qué tal me queda. Tengo hambre ya. El güero ya se troza del hambre. Pura marranés, dice. Dice mi compañero. Miren, chicas. Vamos a ver qué tal están. Vamos a ver. No, si ya estamos. ¿Ya? ¿Ves? Sí, ya. ¿Sí? A ver. Sí, ya está. Miren, chicas. Híjole, qué bárbara. Así es como se ve. Vamos a poner una pizzería. Esta es la pizza. ¿Cómo crees que le puse, güero? No sé. La pizza guachisneris. ¿Qué le acabas de decir? Yoyis pizza. Porque tiene de todo. Le eché un montón de cosas. Y vamos a poner esta otra. Ahí va. Y vamos a sacar las Happy Face Pizza. No sé cómo dijo Estrellita. Oh, Funny Pizza Faces. Ahí está. Ay, esa bolita. ¿Esa bolita cómo se llama, Estrella? Le hubieran hecho como un calzón. Este le hubieran puesto adentro cosas y ya sería un calzón. ¿Cómo, hija? Chorro Pizza Bag. No sé cómo dijo. Es hombre. Es homero. Miren. Qué bárbaro. Ñam, 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 ñam. Ahí está ya.
pizza, ¿no? Que en la pizzería compras una large pizza y te dan una pizza mediana. Y pues sí, chicas, ahorita ando haciendo eso, miren. Ya quité todo lo que tengo ahí. Por el momento pues lo puse acá, nada más en lo que cambio este refrigerador para acá, para poder poner el nuevo allá, donde está ese. Eso es lo que voy a hacer ahorita, voy a cambiar ahí. Voy a quitar todo eso de ahí arriba. De aquí a acá. Y pues ha sido todo por el día de hoy, chicas. Mil gracias por haber llegado hasta el final de este video. Yo se los agradezco de todo corazón. Si ustedes son nuevas por aquí, las invito a que se suscriban, que cliquen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube les esté avisando que su amiga Joji Vlogs acaba de subir otro videito más. Y para las que están aquí ya conmigo, les agradezco de todo corazón, les mando muchos, muchos, muchos besos, les mando muchos abrazos, que Diosito me los bendiga a todos, a los nuevos suscriptores, a los que nos están viendo, a los que ya estaban aquí conmigo, que ya tienen tiempo conmigo. Yo se los agradezco y que Diosito me los bendiga. Nos vemos en un próximo videito. No olvides suscribirse, clic en la campanita. Nos vemos. Bye, bye. Love you, love you.